Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en los Yetis una vez más. Vinimos a pescar con la marea roja. Ha estado un poquito mejor hoy. Como pueden ver, hemos venido aquí a probar qué pasa después de la marea roja, si hay peces o no hay peces. Por supuesto, lo que yo coja hoy lo vamos a soltar, porque no quiero yo correr el riesgo de nada, ¿ok? So, esto va a ser un video de puro entretenimiento para ustedes, para mí. Y si usted piensa que yo soy el único loco por estar pescando después de la marea roja, déjeme enseñarle, dése la vuelta por aquí. Por allá tenemos gente bañándose en la playa. Así que no soy el único loco por estar pescando después de la marea roja, ¿ok? Pues nada, deséenme toda la suerte del mundo, a ver qué tal sale esta pesca. Así que no olviden de suscribirse, amigos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a estar usando un plomo aquí de 4 onzas. En vez de los de 3 onzas, vamos a estar usando uno de 4. Vamos a estar usando mi bolita roja, ¿ok? We are trying. Any good? We just get here. And see. So, como pueden ver, mucha gente me han preguntado, ¿ok? ¿Cómo yo lo engancho? Aquí tengo mi plomo, es de 4 onzas. Tengo mi bolita roja. Hice una gasa aquí abajo. Y entonces, por la otra punta, tengo un promedio de 2 pies de mi líder. Tengo un anzuelo circular número 3, un número 4 también te puede servir. Y por el otro extremo tengo un quitahuerta. Esto va a evitar que la carnada, cuando la traigamos, se nos enrede todo en el nylon. Simplemente lo que voy a hacer es introducir. Y así es como nos va quedando un promedio de 2 pies de líder. Como líder voy a estar usando de la marca Trilane, y este es de 50 libras. Aquí está. Voy a estar usando un aproximado 2 pies, ¿ok? 2 pies. Tengo mi anzuelo número 3. Bien sencillo, lo introduje por aquí. Empezamos a dar vuelta a nuestro anzuelo. Y lo introducimos por la primera gasa. Eso es un nudo o un lazo que siempre me ha sido muy efectivo a mí. Por el otro lado igual tengo mi quita vuelta. Lo introducimos. Aquí le voy a dar vuelta a mi nylon, porque si no el quita vuelta no me deja. Y lo vamos a introducir por la primera. Y lo apretamos todo. Así. Así es como nos queda. Ahora bien, con mi gas aquí. Apretamos. Lo que hice fue introducirlo. Lo vamos a introducir completo. Es algo bien básico. Algo básico, y así es como nos va quedando. Y por supuesto, mi plomo es corredizo. ¿Qué significa corredizo? Cuando el plomo se asienta en el fondo, simplemente el plomo se va a quedar y el pescado va a coger el nylon entero.
no importa cuánto peso usted le ponga aquí, es simplemente, pueden ver, va a deslizar. Miren, amigos, este es el primero, del día. Sinceramente se ve un poco flaco, como si estuviera pasando bastante hambre, así que lo vamos a tener que soltar porque está fuera de medida, estamos fuera de temporada también, miren. Pero muy buena captura, la primera, ¿ok? Miren, amigos, puro robalo hoy. Ya este se ve, sinceramente se ve un poquito más repuesto, ¿ok? Este se ve más repuesto hoy. Ya es el segundo de hoy. En la orilla, con sardina y sin plomo. Mediana, sin plomo, ok, nada de plomo. Lo vamos a tirar, aquí mismo cerquita. Vamos en la búsqueda del tercero. Ahí está. El nylon se lo tengo un poquito suelto en caso de que se tire uno grande, poderlo manejar. Díganme, amigos, miren qué belleza. Pues es el tercero ya de hoy. Este, por supuesto, estamos fuera de la temporada y tiene que ser mayor de 28 pulgadas, ¿ok? Está muy chiquito, lo vamos a regresar.
para que tengan una idea qué significa la marea roja. Y al parecer es algo en el agua, ok, que está matando a los peces más chicos. Como lo pueden ver, miren cuántas, los peces más chicos los está matando, o sea, ahora mismo los está trayendo para la orilla. Miren por acá atrás también. Miren por ahí, otro más. Sí que está bueno, mira acá. ¿Cierto? Este lo estoy cogiendo por la boca porque este yo sé que no tiene espina, pero las agallas sí te pueden causar daño en los dedos, ok. Este es el cuarto ya de hoy, cuarto. Tamaño, ok. Miren qué belleza esa. Miren qué cosa más bonita. Está súper bonito, ok. Pero como estamos fuera de la temporada, los tenemos que regresar. También hay marea roja, recuerden eso. Y no quiero correr ningún riesgo. Unas 38 o 40 pulgadas, ahí está,
y lo vemos flotando. Ahí está, un gran robalo, grandísimo muerto. Lamentablemente hay que esperar a que todo eso pase. De cubera esa está muy buena medida. Miren los dientes como los tiene. Está buenísima. Do you want it? Todos los peces muertos se han acercado para donde estamos. Les voy a tomar unas imágenes para que vean de lo que estamos hablando. Tengo un gallego por allá muerto. Miren eso. Peces muertos, ¿ok? Los hay de todos tamaños. Por allá hay uno grande flotando, vamos a ir a ver. Así que nos tenemos que ir.